de sangre y sol la gente de Jofre, los campeones de la 6, Villadela, Villadela, Acosta, para gente de Altamira, y tu Saindó, Río Primero, Río Primero, San Nicolás, San Nicolás, se va. La fiesta ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se engancha a tu playa en luz. La fiesta puso un canto alegre, el piano libre inspiración. Soy un acorde enamorado, rodamos en cuerpo de salud. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Radio Azuquía, amigo Carlito y la gente, para todos ustedes, para el viejo, Colonia Lola, para la Hortensia, para el gato, la Hortensia, para el gato, San Fernando, Martín, 9 de julio, para los zapatos, a la... Me regalaste algunos brazos, una cintura de pasión, y le conté a tus cabellos, mi gran secreto a media voz. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Era una pieza para dos, era una pieza de amor. Había un borracho en la cantina, era el Luis. Amó el grito del cerebro, el ruido me puso feliz. La música éramos nosotros, ya nadie más la puso. Para Vero, la cantadera de las cofraderas, para el viejo de Colonia Lola, para el Bufo, para Luz, para el Tutu, y el corazón del Oso. La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó, mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción. Son Pablo, ¿de dónde? Prestación Flores, para gente de Los Pinos, Santa, San Fernando, San Fernando, Nueva Córdoba, Alberdi Villa. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al mediodía cordobés. Cualquier duda, menos el mediodía. Bueno, estamos aquí desde nuestros estudios, aquí con la computadora,
con la gente de Trula de fondo, con mi amigo el Dibu, y bueno, está todo el equipo en pleno. ¿Cómo le va, Popi? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y a toda la gente que nos ve. Sábado, sábado, ¿eh? Bueno, mi amigo. Bueno, en un ratito empezamos con los saludos. Vamos con los avances. Hola, máquina. No, no me desenseña. Nos vamos preparando. 488-1657. Ya saben, para dejar llamados telefónicos, para evidentemente entradas, saludos. ¿Qué más, Juana? ¿Hay algún concurso también? Sí. ¿Qué va a rifar? ¿Qué? Wow, qué bien que andamos el planeta últimamente. Nos vamos, estos son los avances. En un ratito venimos con esto que es Planeta Córdoba. Presta atención a la cámara, a ver que estamos hablando. Con estos avances te estaremos presentando en el Planeta Loco, Planeta Amato, con su gente, notas, con la banda 21. Además, Hugo Dante presentando el último trabajo discográfico, los chicos de Carlos Lamón Jiménez, y mucha, pero mucha, pero mucha música en este Planeta Córdoba. No te lo podés perder. Mira quién está ahí. Esa no tenía novio. Me meto las cosas privadas yo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá conmigo, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascual? Bueno, saludos para Pascual, la gente de Trula, ¿ah? Uno de los hombres clave en Trula, en la oficina comercial del departamento de Trula, ¿ah? Le mando un saludo a Pascual, a Carla Camoides. Gracias, Pascual, diría Pascual. El jefe dice que no lo ve nadie, el planeta, lo hace la defensa, Pascual, ¿eh? Bueno, tenemos saludos. Bueno, esto es dirigido a usted. Hola, Facha. Hola. Ahí está. Quien tiene el agrado de saludarte es Sebastián Isacán, de Verle Filtro. Le Prato Murphy. Espérese, porque mire. Sebastián de Verle Filtro, sí señor. Quisiera también saludar a los culpables, a los crocantes de San Carlos y a todos los amigos del baile. Y a otro saludo muy especial para mi novia Cintia, que la amo con todo el cariño. Y Paprito, pasemos bien los saludos. Bueno, gracias. Saludos para Seba, bueno, un saludo grande, amigo de Juan Manuel. Bien, le mandamos un saludo a la gente de Los Gigantes, a mi amigo Daniel, a Luis, a Caño, que nos ve siempre en un seguro de la muerte de Planeta Córdoba. Un saludo muy grande, Caño, para vos. Y también para toda la gente de San Vicente, para el amigo Cabral, no nos olvidamos nunca, para Gustavo de San Vicente, del kiosco. No vamos a decir el nombre. Bueno, estamos ahí, porque ya está justo. Bueno, dale. Permíteme, tengo que saludarlo a Johnny también, que nos estaba mandando saludos. Otra cartita, bueno, un ratito la leo. Dame un tiempito, vamos a la nota con Cristian Amato de Notero. Verdaderamente anda muy bien, Cristian, lo vamos a pensar. Gracias, Cristian, de cualquier momento te está. Un serrucho de marca Acne, ¿viste? Tipo de dibujo animado. Así se está moviendo. Ídolo, Cristian. Estas son algunas de las cosas que tenemos en este planeta muy movido para vos. Señoras y señores, vamos a presentar entonces a nuestro próximo notero. Le damos lugar entonces, preparando lo que se viene en Planeta Córdoba. ¿Cómo le va, Cristian? Buenas noches. Buenas noches, maestro, y bueno, una vez más acá en este programa. Bueno, decime dónde está la pregunta. No, pregunte usted. Pregunto yo. ¿Qué le puedo preguntar, maestro? ¿Qué se siente estar en este grupo Trulala, no? Y bueno, es muy importante, la verdad que me siento muy bien. Creo que todo el grupo es muy, muy unido y bueno, muy bien. ¿Qué se espera para este nuevo CD, Toti? Bueno, como siempre, esperamos la mejor respuesta del público y espero que tenga una buena acogida. Sí, señor. Y nosotros vamos a poner toda la onda nuestra. Toda la onda, y ahora si a la gente le gusta, seguimos con esto. Bueno, ¿usted qué opina del programa Planeta Córdoba? Mira, siguen robando esos delincuentes, todavía andan en pantalla. Ahora, una de las preguntas. Se vino el Kiki, se vino, levante las manos. Ahora mismo que está la hora. Gelatina. ¿Cuál es la próxima que tenemos, eh? No te lo podemos decir. No te lo podemos decir. Animal, por ejemplo, el mono le va así, con un par de señas. Ponele sea el baile del conejo, ¿qué le metemos? Bueno, si te pegamos el baile del burro, así porque estamos en la hora de protección al mar, el famoso. Uno de los temas que esté apuntando todos los cañones, que le tengamos fe para el próximo material. Paisaje, me va a decir, me va a matar, tírame uno. Dale. Solo por maldad, maestro. Esto lo estamos viendo, primicia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No podemos. No es para dormir. No podemos, no nos permite el sello, maestro. Qué terrible que habla. Si no, con mucho gusto se lo diríamos, ¿no? ¿Acuerda? ¿Algo? No, tampoco, no te puedo decir nada. ¡Qué bárbaro! Mañana lo vamos a robar entre cámaras. En un rato seguro que sale.